¿Cómo andan? ¿Conocen Buscando a Wally? Bueno, con la remera de Sale Camping, tendría que ser fácil de ubicar. A ver acá, un poco más para acá. ¿Qué tal? Qué lindo día, ¿no? Un día espectacular para filmar un camping. Está especial, ¿no? ¿Dónde anda? Ahí está. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, señores? Bienvenidos a una nueva emisión de Sale Camping. Esta vez nos vinimos para el camping El Faro. Queda muy, muy cerquita de Zárate. Allá enfrente se ve, de hecho. Atrás mío está Zárate, la ciudad. Y queda cruzando el primer puente. Y ahí automáticamente, pasando por abajo del puente, llegás hasta acá, hasta este predio, yendo por el camino al fondo, bien a la derecha. Y bueno, queda a unos metros nomás del camping El Dorado, que es el que vimos anteriormente en uno de nuestros capítulos. Así que bueno, muchachos, ahora nos vamos a adentrar en esto y los vamos a mostrar más en detalle. ¿Qué les parece, ¿Qué tal? Acá estamos con Darío en el camping El Faro. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo le va? Un gusto. Muchísimas gracias por invitarnos acá y por mostrarnos el lugar y por entregarnos esta entrevista. Te queríamos hacer unas preguntas acerca del camping, así la gente que nos sigue puede saber más o menos con qué cuenta. Bueno. Por ejemplo, ¿qué espacio tiene físico este lugar? Espacio físico tenemos 2 hectáreas y media. Tenemos casi 160 mesas, 160 parrillas, ducha, baños, vestuarios, cabañas, pueden alquiler. Y lo que sigue es muy familiar el camping, sí. Es lo que tiene. Viene bastante gente. Hay veces que llegamos a cerrar el portón porque no hay capacidad. Como ponen un domingo a las 10 de la mañana, hay veces que se cierra el portón a las 10, a las 11 de la mañana porque no hay capacidad. Es un lugar muy, muy familiar. Lo único que se pide en el camping es no música, sí. No radio y no ingresar con mascotas. Nada más que eso. Después bien, lo demás. Sí. Bueno, además te iba a preguntar, porque vemos que acá es justo donde arranca el canal Irigoyen, ¿verdad? El canal Irigoyen, sí, señor. Entonces tenés salida a los dos lados, al canal y al río Paraná. Al Paraná de las Palmas. Sí, sí. Estás justo enfrente de la costanera de Zárate. Al frente de la costanera de Zárate, frente de prefectura. Justo enfrente de prefectura. Y también vimos que, como decís, cuántas parcelas había, un montonazo. Sí, tenemos casi, como yo te decía, 160 mesas, 160 parrillas. 160 en total. Bueno, y cada parrilla, cada parcela cuenta con, bueno, espacio para carpa. Espacio para carpa, enchufe, iluminaria, sí. Se corta la luz, tenemos un generador que se en astero se echa nasta y se le da hasta que vuelva la luz. ¿Qué pasa con esta lagunita de acá atrás? O sea, ¿la hicieron ustedes? ¿Cómo es? Anteriormente había 25 barcos de arena que se bañaba la gente. Se había hecho como una playa para que la gente se bañe. Bueno, después se le ocurrió al patrón hacer una bajada de lancha, como ves. Ahí está la bajada de lancha, de punta a punta, tenés 5 metros de profundidad, salido al río Paraná. Y acá, me imagino que tenés una buena pesca variada, digamos, ¿no? Hay pesca, de todo. Sí, ahí sale, está saliendo mucha carpa, mucha boga, algunos bagres. La laguna está toda cebada de punta a punta con maíz, como se ve, hay un tacho marrón que está allá, que está dando vuelta. Tiramos antes de ayer lo que quedaba dentro del tacho, a ese tacho le entran 4 bolsas de maíz, se pone en remojo y se receba todo, de punta a punta. Arrancamos ya la punta, arranca el camping, se ceba todo adentro y adentro de la laguna. Ah, muy bien. Todo con maíz. ¿Y tenés? 2 muelles, uno de cada río. Tenemos un muelle ahí sí. Y otro muelle acá de pesca. Después tenés casi 360 metros de costa porque de acá para allá te la costa de aquel lado también tiene las cañas. Claro. ¿Y los muelles tienen? Está en la baranda, tienen las barandas, seguridad para los pibos que no se caen al agua, están los salvavidas como vos ves. Sí.
vestuario con agua caliente y agua fría está las 24 horas encendidos y las puertas abiertas. No se cierran los vestuarios de noche. ¿Y qué cantidad de baños hay? Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 baños. ¿6 baños? Sí, bueno, señor. Muy bien. 6 tipos de baños distintos con duchas. Claro, ¿no? Sí, con duchas, sí, señor. Y bueno, y también hablando un poco más de la pileta, ¿eso se cobra aparte? ¿Cómo es? No, la pileta no se cobra aparte. Con lo que usted abona de entrada, ya está incluido lo que sea pileta, mesa, parrilla, no se cobra nada más que eso. Se cobra nada más, ni autos, ni, persona, ni carpas, nada. Las carpas sí se cobran un porcentaje de carpa por el pedacito de parcela que usa. Claro. Pero después la carpa se paga una sola vez cada 7 días. Vos me llegaste hoy por el que es lunes, pagás una sola vez la carpa. Te quedás 7 días y vas pagando los días de las noches que vos te vas quedando, ponele. La carpa la pagás una sola vez. Ah, muy bien. Claro, vos pagás por persona después. Claro, después pagás por persona las noches que vos te vas quedando. Después tenés la despensa, tenés de todo. Tenés salamín, quesos, gaseosas, caramelo, alfajores, todo lo que vos quedás. Todo lo que tiene una despensa, sí, carbón, todo completito. Perfecto. Hasta a veces también se trae asado para vender a la gente. Asado, tenemos chorizo, tenemos hamburguesa, tenemos... Eso carne, más en temporada, vino, ¿no? De todo. Eso más cuando es en temporada. Cuando hay temporada sí, hay muchas más cosas. Ah, bueno, o sea que está completo, completo. Está completo el camping. Y ahí te hacen sanguche milanesa, te hacen papa frita, hamburguesa, pizzas. Lo que necesitas. Y como se llaman los tragos, viste, que preparan. Sí. Como tiene que ser, con banana, todas esas cosas. Bueno. Lo que vos quieras. Muy bien. Bueno, muy bueno. Completo, completo. Así como tenés el quincho ese que es compartido, también tenés un montón de quinchos abiertos, digamos. Vemos claro. Que hay lugares techados por todos lados, incluso allá hay uno hermoso, con unos bancos preciosos. Ese sí, ese es el que, ahí, esos banquitos tienen capacidad de ponerle la mesa para 6 personas de cada lado. No. Porque, y tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesas armadas bajo esos quinchos, después tenés quinchito con 3 mesas, después tenés quincho con 4 mesas armadas. Todas con fogones, todo. Está con fogones, sombra. Lugar para tomar sol, las chicas cuando quieran venir a la pileta, no hay ningún problema, tenés lugar para tomar sol donde vos quieras. Claro. ¿Cuántas cabañas tienen y qué distintas capacidades hay o facilidades que tienen las cabañas? Bueno, cabaña tenemos 9 cabañas. Sí. 9 cabañitas con toda ropa cama, capacidad para 4 personas. Aproximadamente, promedio. Todas las cabañas son para 4 personas, menos la que yo te estaba nombrando de material, que es para 7 personas. Ajá. ¿Y todas tienen ropa de cama? Todas tienen ropa de cama, sí señor. Todo con ropa de cama, todo el elemento de cocina, ventilación. Perfecto. Todo completo. Esto fue el camping El Faro, acá con Darío, muy buen guía en todo este tema. Muchas gracias otra vez por habernos recibido. La verdad que un placer haberlo conocido, muchachos. Cuando gusten, el camping está abierto. Ustedes saben, está abierto todos los días. Muchísimas. No se cierra ni porque sea feriado. Todos los días abierto. Gracias. Muchísimas gracias. Como yo te dije, las 6 de la mañana hasta las 8:30 de la noche es el ingreso al camping para la gente que quiera venir a conocerlo. Es un lugar muy familiar, como te estaba explicando. Así que bueno, un placer haberlo conocido, muchachos, y me alegro que hayan venido. Bien, y bueno, síganos, suscríbanse al canal, que eso nos ayuda bastante. Y tenemos también las redes sociales para que nos sigan y todas las cosas. Y vamos a dejar en la descripción, como siempre, todos los datos de contacto para que se puedan comunicar con Darío y toda Carlos, la gente que acá. Es el propietario, el dueño. Carlos, que es el dueño. El dueño del camping, si no lo va a atender José, mi compañero, o Héctor. O Héctor, bueno. O Darío, que soy yo. Toda esa gente. Somos unos cuantos. Toda la gente que está acá en el camping, la responsable del camping. Y bueno, se van a poder contactar con ellos para reservar cabañas o para incluso verificar cómo está el lugar para venir. Así que bueno, muchísimas gracias. Cualquier reserva que quieran hacer de cabaña, tienen que llamar de 8 de la mañana a 20 horas. De 8 a 20. Sí, después le vamos a dar número de teléfono para que ustedes lo tengan. Está. Y de 8 a 20 se hace lo que sea reserva. Buenísimo. Preguntas del camping, en qué condición está. La gente si quiere venir, si hay lugar, si esto que el otro, bueno. Todo de 8 a 20. Todo de 8 a 20. Bueno, el teléfono va a estar abajo también. El teléfono va a estar abajo. Buenísimo. Así que, bueno, eso sería todo. Nos vemos. Muchas gracias por todo de nuevo. Y nos hemos ido. Chau, chau. La espalda, no sé por qué, sonó en la silla de aquel. ¿Qué cosa, Guido? ¿Está bien? Todo bien. Gracias, Gonza. ¿Qué tenemos en la espalda, a ver? ¿Tenemos sucio? ¡No! Se ensució la remera de Sale Gampi. No pasa nada. ¿Yo? ¿Qué onda? Vos también. ¿Yo también? ¿Dónde? ¿Cómo? Negro, boludo. ¿Por qué?
¡Ah! Como se nos cayó el capó encima. Ah, puede ser. No filmamos esa parte. Estuvimos arreglando la chata. Pobrecita. Una masa la chata.